Bueno, vamos, estamos en hora. Déjame ver. ¿Cómo va? Estoy viendo un par de amigos ya conectados. Ana, Calixto. Bueno, me voy a poner a nombrarlos a todos porque son toda una banda de gente que ya ha pasado por mis talleres, tanto presenciales como virtuales, en fin. De todos los países, porque veo. Inclusive acá detrás gente de Venezuela. Bueno. Che, un gusto estar por acá. Bueno, la idea fue, surge, bueno, la necesidad, la gente a mí me pedía que hiciera algo como para despejar dudas fundamentalmente. No tanto ver el tema del proceso en sí de mi mancha, que un poco la voy mostrando en el día a día. Y la gente que hace mis workshops o ha hecho mis cursos de doméstica saben un poco cuál es mi forma de trabajar. Sino que en el proceso, en el camino, a medida que subo cosas, me van preguntando cuestiones puntuales, cosas muy chiquititas pero puntuales que por ahí les hace falta como dato, más allá de un tip de acuarela, de pintura. Como por ejemplo, qué sé yo, qué tipo de lápiz uso. A veces subo alguna historia en Instagram y ven que estoy usando tal lápiz. Me preguntan ahí cuestiones que son más de herramientas, de qué papeles uso o qué preferencias tengo. Bueno, un poco más la idea va por ahí. Ver un poco el proceso de una mancha y en el camino la idea es que sea bien interactivo y pueda responder dudas. Voy a ir tratando de leer todo lo que pueda y. Bueno, despejar todo ese tipo de dudas. Más que todo de cositas que hacen a todo el paquete, ¿no? No solamente a la pintura en sí. A ver, déjame. Bueno, vamos entonces vamos a ver un poquito de qué va a ir la mancha que voy a hacer ahora. Acá voy a mostrarle un poco cuál es el disparador. La idea es hacer esta situación urbana, que es una esquina. Más que para hablar de cómo se representa el tema, es cómo lo miro, cómo decodifico cuando veo un tipo de disparador así, sea en lo que hace al plein air, a pintarlo en vivo, como a esto de pintar desde una foto. Y de ahí el tema, un poco el concepto de por qué disparador y no sujeto de la pintura. Lo tomo como disparador, como que lo bauticé así, porque me dispara la idea de una pintura, ¿sí? Como es el motivo con el que arranco. Pero no trato de buscar después la literalidad respecto de lo que hay, sino que quiero contar esa sensación de lo que se está viviendo ahí. No tanto la representación pura de qué sé yo, la característica del edificio, de cuántas ventanas tiene. Ya no me interesa si tiene 7, 8, 10 ventanas. Sé que hay unas ventanas y con solo expresarla con una mancha ya vale. Esa es la idea de ir buscando un poco la síntesis y ver qué se decodifica de una imagen como esta que estoy mostrando, llevarla a la mancha de acuarela. ¿Cuál es mi camino? Lógicamente que es una cosa, una mirada muy, muy particular, que pueden compartirla colegas o no, cada uno tiene su forma, el acuarela no tiene un solo camino, infinidad de caminos. Entonces lo que quiero mostrar un poco es cómo lo encaro yo. Y en el camino, lo que más me interesa a mí en el proceso es que ustedes vayan preguntando algunas cositas, trataré de ir pintando, dibujando y mirar qué es lo que van preguntando, para ir despejando un poco ese tema de las dudas que tenemos a la hora de pintar. Vamos un poco a. Bueno, como ven, acá es una esquina que muestra una paleta X con un cielo celeste, con un edificio que está en plano medio, que es cálido, un edificio que está en plano, en lo que sería una lejanía. Se lo ve entre blanco, pero en realidad es frío, es azulado. Después hay plantas, hay palmeras y hay gente. Bueno, de toda esa obra, lo primero que tenemos que identificar es cuál es nuestro foco de atención, ¿no? Aquí se va a llevar toda la parte más representativa de lo gráfico que vamos a hacer. En este caso sería la situación de peatonal, con la gente caminando en esa esquina que es como una feria, son unos locales comerciales de gastronomía, en fin. Contar un poco lo que está pasando ahí. Y no tanto, de pronto, cómo es el edificio cálido ese que tenemos ahí en plano medio. Así que esa es la idea. Y por eso vamos a ver un poco cómo encaro ese proceso. Vamos al área de trabajo. Un poco.
Yo ya lo tengo planteado al disparador, pero podemos hablar un poco rápidamente cómo lo hago, por dónde lo encaro. Siempre que veo mi disparador, empiezo primero lo que establezco es cuál es la línea de horizonte, o el falso horizonte, o línea de observador, lo que ustedes quieran, como ustedes quieren llamarlo. Para mí, entre el horizonte y el observador es mínima, podríamos debatir un rato cuál es la línea. Pero digamos la línea que separa de pronto la tierra del cielo, o la tierra de lo que está posado sobre la tierra. En este caso, yo voy a buscar una línea que establezca a dónde va a terminar el piso, y de ahí van a subir los edificios, y de ahí para abajo todo lo que pase apoyado en ese edificio tendrá en calidad de suelo, no de cielo. Sobre esta línea puede haber montañas, puede haber casas, puede haber un mar, puede haber de todo. En este caso estamos estableciendo la línea que separa el piso, tanto del edificio como de la calle misma. Para eso me sirve, como ese tipo de referencia. Y una vez que ya tengo tirada esa línea, veo verticalmente cómo voy distribuyendo la obra. Siempre les indico de que es mejor siempre dibujar del centro hacia los laterales y no empezar de un lado planteando e ir creciendo hacia el otro. Porque suele suceder que por ahí tiramos muy ancho un edificio o muy fino y empezamos a crecer y después no nos entra en la hoja todo el resto del disparador. Entonces es preferible plantear al medio cuál es el objeto o algo que esté en nuestro disparador que me separe, que me diga qué es lo que está más o menos en el centro de la hoja y después crecer hacia los dos lados. De manera que si me sobra algo, va a sobrar de forma pareja. No me va a quedar todo amontonado de un solo lado. Entonces yo ahora lo que veo es que tengo como línea central el corte de este edificio de la esquina. Termino del planteo un poquito del tema del dibujo y leo ahí algunos comentarios que tenemos. Entonces yo tiro esa primera línea, separo lo que es la parte modular del edificio de la derecha, de esa línea hacia la izquierda, lo modular de lo que tengo ahí en lo que sería lejanía del edificio. Resuelvo algunas cuestiones que me hacen falta tener en cuenta a la hora de pintar, como por ejemplo el dato de los toldos que tenemos ahí sobre esa esquina, en ese negocio. Acá sobre la izquierda tenemos una sombrilla blanca, qué sé yo, y acá gente. Yo en este caso dibujé tres personas, pero después incorporo más personas solamente pintándolos, ya no dibujándolos, solamente pintándolos. Así que en ese sentido soy más suelto porque puedo agregar o quitar lo que yo quiero, depende de lo que quiera contar. En definitiva, voy a estar hablando de esta situación peatonal de esta esquina, haya tres personas o haya 10. Uno va viendo el elemento, cómo te funciona a nivel compositivo. Si va a quedar muy cargado o muy desbalanceado de un lado, uno lo va manejando eso. Pero en definitiva siempre queda bien porque uno tiene que guiarse por la intuición. Si vos sentís que está bien, que haya tres o haya 10, te lo va a pedir el mismo proceso, vos tenés que hacerle caso a esa demanda y ir poniéndolo. Nunca después, si nunca, nunca va a ser un exceso, porque puede tranquilamente ser una situación que haya 100 personas, ¿por qué no? Un evento que haya multitudinario van a estar ahí, entonces no hay problema. El tema es qué te pide a vos que te sientas cómodo de lo que querés representar. Yo ahora dibujé tres para ponernos en escala, después iré viendo si agrego más directamente con el pincel. Leo un poquitito. Saludos lógicamente de todos lados, de Brasil, de acá de Córdoba también, acá no, ¿qué dice? No tenemos en Córdoba para salir a pintar plein air al aire libre, ¿cuándo tendremos? Mira, Héctor, tengo entendido que hay un grupo de Urban Sketcher o croquiseros urbanos, no sé cómo se llama, acá en Córdoba, que salen, no sé si una vez al mes o dos veces al mes, una cosa así. Ya te paso el dato, después lo buscamos y por Instagram te paso algún link. Pero hay un grupo que sale a hacer plein air. Bueno, y saludo para todo el resto. Preguntas específicas sobre el dibujo no hay, así que vamos a avanzar sobre lo que es la mancha ya en sí. Lo primero que hago, tengo mis paletas a mano. Acá tengo una, que es la que más utilizo. Siempre tengo un par adicionales donde agrego algún color particular que no lo tengo en la diaria, pero por ahí lo uso. Entonces tengo una paleta secundaria, un par de paletas secundarias. Déjame ver, acá Patricia pregunta si generalmente pongo entiendo, cinturas en el horizonte. Sí, en el sentido, hola Valentín, en el sentido de que cuando yo estoy pintando una situación urbana y yo estoy parado en el escenario,
una buena marca para poner personas en proporción con todo el escenario es que esa línea que yo planteé como el falso horizonte esté más o menos a la altura de la cintura de las personas o de la cintura un poquito más abajo, depende de la estatura de pero el promedio, digamos, sería que más o menos a esa altura de la cintura quedarían bien. No es una regla, ni fija, ni mucho menos. Esto depende de cómo lo vayas planteando, pero es un canon que funcionaría. Ponerla justo ahí a esa altura de la cintura andaría sin ningún tipo de problema. Ah, mira vos. Acá nos dice una persona que le gustaría salir a pintar de Ecuador, que le gustaría salir a pintar a la calle, hacer plein air, pero que está medio difícil por la situación de criminalidad que hay ahí en. Está atravesando en el país. Qué lástima. Bueno, esperemos que eso se vaya solucionando. Pero sí, pintar al aire libre en plein air es muy lindo. Decodificar el vivo, hacer una mancha, es todo un desafío. Hay que hacerlo. Cada que se pueda, hay que hacerlo. Ahí Valentín sale. Ya estoy subiendo en estos días el curso nuevo, ese que ya te comenté, para empezar de acá a 2 semanas. Hay largo grupo nuevo online, así que estén atentos para los que se quieran anotar. Y nada, y Marcelo, el Chelo Ferrari saludando desde Italia y otra gente de Brasil que está saludando. Bien, vamos a la mancha, vamos a pintar, que para eso nos juntamos. Lo primero que hago yo es rociar con mi rociador, no, ninguna marca en particular, cualquier cosa que tire agua. Siempre pego una rociadita para que las pastillas se vayan, perdón, pastillas o colores que estén ya dispuestos en tu paleta de este tipo. Que al ponerlos en nuestra cazuelita se solidifican, entonces una vez que vamos a pintar, siempre es interesante rociarlo un poquito para que ese color se vaya activando y cuando vayamos a buscarlo, ya lo encontremos fácil para levantarlo y poder hacer una buena aguada. Voy a ir al tema del color. Déjame ver. Bien, saludos de La Coruña, saludos para todos, perfecto. Punto número uno, voy a hacer la primera aguada, que es importantísima porque de esa primera aguada sacamos todo lo que es la luz de nuestra obra. Esta primera aguada sirve para reservar blancos, si nos hicieron falta en alguna parte, y en segundo lugar, para establecer cuál es el color de base de nuestra obra, es el cimiento de la mancha. Por lo tanto, hay que anticiparse, hay que hacer una pintura de anticipación, quiere decir que yo ahora voy a poner colores que después, a medida que avancen las capas, voy a necesitar sacar en negativo. Por lo tanto, no es que pongo cualquier color, lo tengo que poner con una mirada a futuro a ver qué va a pasar ahí. Una cosa que es interesante que a mí me gusta plantear es que no me gusta ser tan literal con el disparador en lo que hace el color. Siempre me corro un poco. Entonces, yo entiendo que esto es cálido, que esto es frío, que hay un cielo azul, pero yo también puedo jugar con eso. Y de pronto, si estos toldos que se ven acá son medios claros, no hacerlos claros y dejar como claro únicamente esta sombrilla, como el uso del blanco ahí. Y acá yo hoy le voy a poner otro color porque me voy a mostrar un poco cómo es la escuela de mi pintura que yo la denomino chancha. Esto de tirar color y manchas y que el agua vaya sugiriendo cosas y no quedarnos tan estrictos con la línea, el dibujo y la mancha dura, sino más bien dejar jugar un poco el agua. A ver qué pasa, qué resuelve. Como siempre digo, también hace cosas más interesantes el agua que nosotros con nuestra intención con el pincel. Así que hay que dejar que el agua juegue. Vamos al medio. Vamos a decir que esta la vamos a hacer entonces cálida, esta zona. Entonces yo tiro la primera mancha así. Así sí, le vamos a tirar un ocre, por ejemplo. Ve que yo tiro una mancha. No, no estoy pintando forma, estoy pintando fondo. Por lo tanto, como ven, no me quedo. Agarrado en la línea, que tengo que llegar hasta este límite porque ahí está el edificio. No, estoy pidiendo una mancha de fondo. Me voy a tirar naranja, de pronto, una mancha naranja que la hago correr para los lados, porque ya empiezo a generar una temperatura que a la postre me va a hacer falta para resolver mi obra cuando avance con las capas. Acá voy a tirar un poquito de frío. Les dije que este edificio era medio frío, ¿viste? Entonces yo ahí tiro de pronto un poquito de lavanda, ¿ves? Tiro lavanda y como les decía, el cielo es azul, por lo que se ve ahí. Entonces voy a ir a pintar con un poco de cobalto. Voy a tirar ahí arriba. Voy a tirar un poco de azul. Voy a tirar cobalto bien arriba. Como ven, primero lo tiro bien arriba el corte de la cinta.
Termino la guada y leo ahí que veo que me están preguntando algunas cosas específicas y ya les respondo. ¿Ves? Y toco, voy conectando con toda la mancha. ¿Ves? El fondo, inclusive esta que puse naranja, puse ocre. ¿Y qué pasa? Voy bajando y ahí me empiezan a aparecer elementos en mi obra. Por ejemplo, el blanco de esta sombrilla que dije que le iba a reservar blanca. Entonces, ojo, cuando vengamos pintando en esa parte hay que esquivarla. Por ejemplo, suponiendo que sea con el ocre, ya esa parte, pum, ya dibujo un poquito y respeto la formita de ese blanco que quiero reservar. A la zona de los toldos, como dije, iba a modificar el color porque quiero jugar un poco con esto de tirar colores que no se ajusten al disparador. Voy a tirar medio un turquesa, medio, bastante. Miren, que no está sobre el toldo, está en el área del toldo, porque me gusta que ese color navegue en mi mancha. Acá voy solo con agua para ir buscando un poco el cierre. Y si quiero puedo poner un poquito más de ocre acá abajo. Y dejo que termine. Entonces de esa mancha que está ahí, de acá voy a sacar después en negativo los toldos, que van a ser ese color medio turquesa que acabo de arrojar. ¿Ven? Hay que ser bien sueltos, bien gestuales a la hora de manchar, sobre todo en la primera, que es la primera aguada es la más acuosa. La calidad de la mancha es una calidad T, tiene mucha agua y poco pigmento. Voy a limpiar ahora un poquitito este exceso que tengo en la cinta, sobre la cinta, porque después me descuido, lo toco y se me mete y me clavo unos coliflores que después no sabes cómo manejarlo. ¿Ves? Está ahí, tengo todo el agua controlada, la humedad, la mancha se sigue moviendo, fíjense cómo va bajando acá el turquesa, no pasa nada. Hay que jugar con esa, ¿ves? Hay que dejar que la mancha se mueva, sin miedo. Listo. Ahí podríamos decir que tranquilamente podría terminar la primera aguada. Acá dejé un blanquito como sin querer, pero hace el disparador porque tiene también ahí a la derecha como un toldito blanco, qué sé yo. Pero lo fui soltando. Podría dejarla acá, definitivamente, la primera, totalmente, funcionaría. Lo que sí me gusta a mí, antes de irme, es a tirar un poquito de color oscuro en la zona baja. Cuando los edificios van llegando al suelo, generalmente por una condición de luz natural, es más oscuro que la parte alta. Siempre está más iluminada. Entonces, esta parte baja, podemos soltarle algún otro colorcito que puede ser un siena tostado, un tierra sombra. Tiro. ¿Ven cómo este tema que es importante, que es el tema del gesto? ¿Ves? Yo tiro y lo dejo. O tiro así y dejo. No, no me gusta que tirar y empezar a pasar a cepillar, ¿viste? De manera que ir distribuyendo el color. No, al menos en la primera. Me gusta que haya mucha sugerencia. Tiro y dejo que se vaya moviendo con el agua. Si vos querés poner una mancha y no querés que se mueva, la cargas, hace una carga de color que tenga más pigmento que agua, cosa que una crema más densa, y ahí al dejarla, ahí tiré una vez, queda, se mueve apenas, pero el color queda como más colocado donde vos querés. Entonces, de esa forma, uno va controlando un poco el color que quiere ir tirando en la obra. Por ahí yo me voy a quedar en esta primera aguada porque me parece que está más que bien para lo que yo pretendo. De ahí tengo cubierta toda la necesidad, lo que sí les digo, siempre hago, levanto este exceso de agua que está cerca de la cinta porque la obra empieza a secar y la mancha, la humedad, encuentra resistencia en la cinta y empieza a volver hacia la obra, rebota y vuelve a la obra. Y ahí es donde te aparecen esos coliflores desagradables cuando uno no los quiere, acá abajo. Lo mejor es sacar el agua. Lógicamente, el agua se me está depositando abajo porque estoy trabajando en plano inclinado. Siempre hay que pintar con cierta caída, no importa cuál grado, más vértigo por la gravedad. Menos, baja menos, pero siempre hay que hacer que baje el agua. El agua con la mancha, lo que sea, de manera que vaya corriendo y vaya haciendo toda una película. Bien. Acá levanté, estoy bien ahí. Lo que hago, mientras charlamos y el brillo de la hoja va bajando, quiere decir que se va secando, me gusta tirar una rociada con un vaporizador
Sobre la obra, no apuntando la obra, sino hacia arriba para que caiga como una llovizna, para ir generando textura. Yo ahora lo voy a hacer con un vaporizador un poquito más chiquito y empiezo a tirar, pero ustedes no lo van a ver porque estoy tirándolo de lejos, y tiro un rociadito para que me vaya texturando el muro y demás. Esto generalmente en las cámaras de live no se ve. Se ve en la foto, todo eso después la ven en Instagram cuando la suba, para que vean toda esa textura que genera. Lo hice con este otro pulverizador más chiquito, que tiene una gotita más finita, y fui rociando para darme un poco de textura. Bien, el paso que sigue, y ahí voy a leer un poco los comentarios para responder, y perdón que me levante un toquecito, es secarla la obra. Un segundo. No tuve el detalle de enchufar mi secador, lo voy a hacer ahora. Y la seco a la obra, pero nada más que por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero también puedes dejarla secar de forma natural, de manera que la mancha no se mueve, no se quema el pigmento, porque por ahí uno, yo estoy usando la pistola de calor en lugar de un secador de pelo, por ahí uno va acercándole tanto para secarlo que por ahí quema un poquito el pigmento. Entonces lo ideal es que se seque de manera natural, pero si hiciera falta le metemos secador sin miedo, no pasa nada, tratando de no mover mucho la mancha, sino que la mancha se vaya secando en su lugar. Lo aprovecho siempre cuando estoy secando para tirar unas gotitas de agua o lo que sea, para seguir generando textura. Estoy con el secador en una mano y un pincel con agua en el otro. Y voy tirando un poco de gotitas que se van secando casi casi instantáneamente y me genera alguna textura. Bien, vamos a ir secando, perdón el ruido si está entrando mucho ruido. No me puedo mutear como en el Zoom. Entonces me pancan un toque. Sigo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ahí estoy, me gusta. Bueno, me encantó. Listo. Entonces, la mancha como está ahí ya me encanta. Cómo quedó el color este cálido, frío arriba e iluminado. Me gusta cómo se puso el turquesa a la altura de los toldos. En fin, y la luz en el piso. Así que estoy más que conforme de cómo va. Déjame leer un poquitito. Saludos a la Coruña, ya estaba. Para pintar en papel 100% celulosa, no. Sería todo lo contrario, 100% algodón, el menor porcentaje de celulosa. O sea, podés pintar en un papel con mucha celulosa, sí. Se pintan cosas lindas también. Pero lo ideal, por una cuestión de calidad de mancha y cómo se mueve el agua y el pigmento en el papel, es que sea 100% algodón. Te da un juego interesante, mucho mejor que el de la celulosa. Inclusive seca más rápido la celulosa. No te da tanto margen. Entonces yo soy 100% algodón de ese equipo. Saludo para la gente de Brasil, seguimos ahí. Saturación, Mister Saturación, sí. Le pongo color sin miedo, pero vos fíjate cómo baja cuando se seca. Hay que arriesgarse para que la acuarela no quede tan tímida con el tono. Hay que jugársela, que cuando seca baja bastante. Y baja rapidísimo. A ver, no da. Tengo como que. A ver, ahí está, volvió. Baja de una forma vertiginosa, baja rapidísimo, no te da tiempo a manejarla. Entonces ahí el tema del vértigo de la baja de la gravedad, ¿viste? Baja rapidísimo. Déjame ver. Acá está pasando el dato para el que preguntaba recién que se están juntando los Urban Sketchers de Córdoba, se reúnen el primer sábado de cada mes. El de mayo, creo que dice, es en Sepia, la ciudad universitaria. Bueno, estamos muy pasando los datos. El topo desde Glasgow, buenísimo. Queda grabado, sí, queda grabado. Utilicé secador, en realidad utilicé una pistola de aire caliente, porque voy más rápido con eso. Pero sí un secador, uso un secador cuando quiero apurar los procesos, ¿no? No hace falta. Y Patricia, no te entiendo, porque no leí lo que pasaba antes. Y llevo pintando hace, no sé, entre 15 años, un poco más, entre 15 y 20 años.
El nuevo grupo va a salir la información la semana esta que viene, pero de todos modos, ojo María, que me pregunta que vos ya tenés un recorrido conmigo, esto es para gente que nunca pintó conmigo. Así que creo que tendría que esperar otro grupo. El grupo que voy a estar largando nuevo, un grupo nuevo, es para gente que no estuvo conmigo y largamos de cero, no de cero con la acuarela, de cero conmigo, para ir entendiendo un poco todo mi código y mi programa de aprendizaje. Entonces, es para gente que no ha estado conmigo, para gente nueva, digamos. Listo. Avanzo. Tenemos acá, entonces ya la mancha, la primera, está resuelta. Tengo todo lo que es el cimiento. Voy a la segunda. En la segunda entrada, ahí sí cambia la historia. Empiezo a pintar figura. Acá pinté fondo. Ahora voy a pintar figura. Por lo tanto, ahora me voy a preocupar porque aparezcan elementos. Entonces yo voy a hacer aparecer. A ver qué dice. No sé, no le entiendo qué me dice. Ah. Ya te voy a leer bien, te voy a leer bien después, Brian, porque no entiendo bien cuál es el hilo del tema. Ya te lo veo. Entonces, acá empiezo a pintar forma. Acá voy a hacer aparecer el edificio. Entonces, como este era un edificio que está en lejanía, lo voy a tener frío, lo voy a tener lejos, lo voy a pintar claro. Si lo pinto muy fuerte, se me adelanta, tengo que tenerlo al fondo. Entonces, voy a buscar un color, una mezcla. No hablo de color porque realmente el tema del color no me tiene sin cuidado, más me interesa el tono. Así que yo por ahí mezclo cualquier cosa que tengo acá a mano y con eso voy a la cancha. ¿Ves? Voy tirando ahí, pero siempre frío. En este caso que tiene un poco de lavanda y voy tirando un poco la forma de mi disparador, ve que ahí tiene como una otra casita, como un techito ahí atrás, pero estoy haciendo todo, no está dibujado, lo estoy haciendo todo con a pincel directamente. Fíjense que voy estableciendo el volumen de esa lejanía. Puedo llevarlo hasta abajo si quieren, puedo quedarme ahí, no hay problema. Lo que sí les indico es que cuando a medida que vamos bajando, vamos con el tema este de lo que a medida que vamos llegando a la zona de la línea de horizonte, la cosa empieza como a oscurecerse. Entonces ahí de pronto puedo tirar un poquito de azul en mi mezcla, un poquito de marrón. Entonces voy armando un color quebrado, un tipo pardo así, para generar algo de oscuridad. Y a medida que voy llegando a la parte baja, ojo, porque ahí sí empiezo a tener en cuenta que me van a empezar a aparecer algunos elementos que están acá abajo, que estoy viendo ahí en el disparador, en este plano, que hay sillas, hay una cosa oscura ahí que no sé qué es, ¿ves? Acuérdense de este concepto, ¿no? No sé qué es. ¿Por qué? Porque yo pinto algo, cosas que parezcan, no que sean. Entonces, no pasa nada. ¿Ves? Tirás ahí una sombra que esté debajo de la sombrilla y que me represente esa zona oscura. Acá arriba, más tarde, vamos a pintar la palmera esa que está. Por ahora estamos en esta parte. Ya tengo el edificio, la parte de la izquierda la tengo casi resuelta. Rápidamente. Me voy al edificio, que ya hemos dicho que era medio cálido. Voy a darle de nuevo, como la parte alta, un poquito de frío, aunque veo que tiene un techito así medio cálido, le voy a dar una pincelada de siena tostada. Pero, de nuevo, ¿no? Fíjense con cuál es el nivel de detalle. Ninguno. Es solamente sugerirlo a ese color. Le doy un poquito de frío para ir trayéndolo al edificio. Ahora estoy pintando el volumen, no estoy entrando en los detalles. O sea, por ahora todavía no aparece ventana, no aparece nada. Simplemente el volumen del edificio. Después vendrá la capa de los detalles, después la capa de ajuste, más al final. Y ahí vamos a ir cerrando un poco la obra. Ahora estamos pintando el volumen. Este tiene que ser un poquito más saturado porque es plano medio. Entonces le voy a dar un poquitito más de tono. Voy a poner un poquito de naranja, alguna pincelada de naranja. Le puedo dar alguna pincelada de alizarino. Fíjense que yo ni lo mezclo el color. Estoy jugando de ponerlo en la obra. Tiene mucho que ver con mi forma de ir encontrando la obra, ¿no? Representación, ¿no? Es medio caótico y me la juego ahí en el mismo lugar porque me gusta que me sorprendan y pasen cosas ahí en la
en el fragor de la lucha contra el papel, ¿no? Y no estar tanto calculando si va o no. Juego con esto y dejo que el agua vaya resolviendo. Ahí ya se me está armando un plano interesante con una textura linda. Ya estoy pintando la piel del edificio, ¿no? Ni las ventanas, ni nada de lo que pase dentro de lo que es la pared en sí, sino que solamente estoy dándole un tono a la piel. Se me empiezan a acercar los tolditos. Entonces los tengo que sacar en negativo. Uso el color verde, ese turquesa que usé para arriba, pero lo oscurezco un poquito, que puedo hacerlo con azul o con marrón, lo que sea, para darle la sombra por debajo. ¿Ven ahí? De esa forma, van a ver, yo lo voy a ir recortando. Y de esa forma van a aparecer los toldos de color turquesa. Ahí cierro con esto. Ahí estamos, ahí me gustó. Un poquito de oscuridad de este lado. Para cerrar la derecha, no mucho más porque necesito esa luz, porque como ven, es una zona de luz en el piso. Según veo en el disparador, que voy a cuidar. ¿Ves? Voy tirando, puedo tirar alguna manchita húmedo sobre húmedo para generar la idea de que por ahí va a haber una ventana después. Pero ¿ves? Lo voy armando ahí. Tranquilo. Esta parte no la voy a tocar. La voy a dejar de luz porque ahí quiero que aparezcan mis personas caminando y demás. Hasta ahí estoy conforme con cómo va la mancha. Ya leo si hay alguna pregunta para ir viéndolo. Listo. En este punto termino lo que es la segunda aguada, que es donde yo definí la piel de los edificios. Ya pinté forma. Y aproveché para sacar todo lo que me hiciera falta a nivel negativo. ¿Ves? Rescaté el blanco de la sombrilla, acá los toldos, algún blanco por ahí que inventás porque te hace falta esa zona de blanco. Y después vuelvo. Acá, por ejemplo, por el tema este de gravedad que me baja la gota, voy a levantar un poquito el exceso de humedad porque no quiero que me baje, estoy cuidando esta zona de luz. Y listo, levanto un poco ahí. Toqueteo algún. Perdón. Perdón, alguna cosita. Ahí hay una ventanita. En húmedo sobre húmedo, qué lindo, me lo voy dejando. Y levanto el exceso de humedad. Acá viene también una parte de esperar que seque, que yo lógicamente lo voy a apurar con el secador para que nos rinda un poco más el tiempo del light, ¿no? Pero si no, podríamos dejarlo tranquilamente, dejar que seque solo, nos ponemos a pintar otra obra si somos muy ansiosos, o nos vamos a tomar algo y después volvemos y la atacamos a la obra de nuevo cuando esta ya esté seca. Voy a leer un poquito, a ver qué pregunta. Si alguna preguntita, bien, ahí de eso, curso de doméstica. Sí, podés ir al curso nuevo, no tiene que ver, doméstica es otra cosa. El tema es que no hayas hecho conmigo cursos de los online. El de doméstica te da una buena base, buenísimo, porque estábamos manejando un poco el mismo idioma, pero ahí sí, pero sí estás habilitado para entrar en mi grupo nuevo de lo online. Alguien me dice otro, Pablo, buenísimo, que la semana que viene estoy subiendo. Es para gente que pinte o gente que no haya pintado nunca, no importa el nivel de acuarela, yo largo de cero con todos, pintes mucho o poco. El programa tiene eso, que vamos llevando todo el paso a paso de la mano para gente que sabe, como para la gente que ya pinta hace 10 años o pintó, empezó a pintar hace un mes, no importa. Es para todos, así que hay que meterse sin miedo, que trato de manejar los niveles de frustración bien abajo. Así que no vas a salir mal, salís conforme con las manchas que vamos sacando. Gracias Lola, saludos también para Pilar, saludos para Gibi, este es un grupo de fan que tengo, la Robloxian. ¿Para qué? Qué buena pregunta además, ¿para qué parte es mejor usar un pincel chato? Es buenísimo eso, yo soy más de pincel redondo, aunque a veces le echo mano a un pincel chato, lo uso cuando tengo que definir perfiles, es muy interesante. Para ese tipo de cosas. Hago obras inclusive total con el chato porque es una obra que demandaba mucho filo, entonces uso el chato y anda muy bien. Pero siempre lo tengo como un pincel anexo. Yo trato de manejarme con los redondos por una cuestión de carga de agua. Pero está muy buena la pregunta.
No, Brian, no uso nunca el color negro. Uso lo que yo denomino veneno, que es la mezcla de un azul ultramar con un sepia o un pardo Van Dyke o un tierra sombra tostada, no importa, digamos la familia de los marrones, y armo un color bien intenso que tiene un matiz en esa oscuridad. Entonces, armo ese veneno. Prefiero eso al negro. El negro me parece que es muy invasivo y me achata las manchas. Entonces no me gusta, por eso no lo uso. Pero el que le gusta, un montón de colegas lo usan y están chochos, y me parece bárbaro. A mí no me gusta y trato de no usarlo. Y cuando bajo mi línea en los talleres, no usamos el negro. Después cada uno está librado a usarlo o no. La verdad que no hay problema. Yo por una cuestión de gusto nada más, no lo uso. Hola Alberto, ¿cómo va? Yo uso papel grueso o fino, pero no uso satinado. Pero también por una cuestión mía. El satinado es lindo, pero hay que saberlo manejar. O sea, el satinado. Tiene muy buen final de obra, pero el proceso del satinado me hace renegar. Prefiero los otros texturados y yo prefiero el papel grueso. El mío, el que más me gusta, es el grueso. Pardo Van Dyke Índigo para los negros es una muy buena mezcla. Sí, es bien intenso. El índigo, por más que sea de la familia de los azules, es invasivo. Manejalo con cuidado, nada más, porque es bien, bien intenso. Pero sí sirve, va muy bien. Voy a poner el link, voy a poner un llamado para que yo les pase la info de qué va el grupo online. Alguien quiere meterse. ¿Color negro o tinta neutra? Me quedo el tinta neutra va perfecto para las partes oscuras que necesitemos pintar. No tiene nada que ver con el negro, ¿eh? El negro es una cosa. Yo lo descarto, no lo mezclo con nada porque el negro no oscurece. El negro ennegrece, es otra cosa. El concepto es otro. El tinta neutra es un colorazo. O sea, tanto para dar colores profundos como para mezclarlo con otros colores, porque así se inventó para eso el tinta neutra. Era para mezclar y neutralizar los otros colores. Después se tomó fuerza como color propio, digamos, y está bueno. Pero que va medio hacia el violeta, si uno lo ve profundo, va por ahí el tinta neutra. Pero va muy bien para mezclarlo con otro y se generan unos colores oscuros buenísimos. Bueno, voy a secar un poquito esta segunda. Siempre en todos los procesos, cuando voy secando, siempre me gusta ir salpicando. Porque alguna texturita voy rescatando para que la mancha no quede tan plana. Entonces, siempre la obra levanta en calidad, ¿no? Cuando tiene mucho trabajito de ese tipo. No nos cuesta nada, es un segundito y creo que queda muy, muy bien después, le hace muy bien a la obra. Entendiendo que un muro, una pared, no es lisa, siempre tiene un granito, una textura, entonces siempre le viene bien ir tirándole algo. A ver qué dice, ninguna pregunta, perfecto. Vamos bien, sí. Somos un grupito lindo, perfecto. Gracias por estar ahí, los que están ahí presentes, un día domingo, más allá que acá en Argentina mañana es feriado, en todo el resto solamente no. Gracias por dedicar este tiempito también a estar acá acompañándome en este video. Che, bueno, listo. Seca, la segunda ya tengo la piel. Voy ahora sí a meter la parte gráfica de las cosas. Entonces, me achico de pincel. Generalmente busco un pincel un poco más pequeño que el que venía trabajando. Un redondo, en este caso un número 6. Es un sintético. Y empiezo a resolver cuestiones gráficas en la obra. No tengo un número. La paleta tiene 3, 6, 16 colores, pero se me repiten. No tengo una paleta media rara. Tengo paletas como esta que tengo acá, te voy a mostrar que tiene un montón de cazuelas. Tengo colores cálidos acá tengo la parte de todo lo que es la familia de los alizarinos, los rojos. De este lado tengo toda la parte de tinta neutra, índigos, todo lo que sean pardos, marrones. Acá tengo los fríos, los cuatro azules que uso mayormente. Y acá algún verde. Siempre tengo un solo verde, que es el tierra, el sap, digo, el tierra verde o verde vejiga. Y después tengo algún verde alternativo. Los verdes no soy de tener muchos verdes en mi paleta. Y marcas, yo tengo mayormente Winsor & Newton, pero uso otras marcas. Uso Sennelier, uso Daniel Smith, uso esta White Knights, las rusas,
De acá de Argentina uso las Belgrano también, tiene unos pigmentos que están andando muy bien. ¿Qué más tengo acá? Bueno, tengo Rembrandt, tengo un poco de todo, experimento con todo. De todos voy sacando algo. Las Holbein son muy bien, la lavanda de Holbein para mí es el más lindo. Bueno, voy a entonces ahora a meterme a resolver la parte gráfica. A ver, chica, el pincel ya cuando tenga que hacer la gráfica, sí señor, sí Patricia, digo, eso mismo. Me achico, me meto para tener más control. Hago trazos crocantes, menos agua, más densidad de color, con uno chiquito, me permite ir haciendo una gráfica un poco más controlada. Por ejemplo, el edificio este que tengo en lejanía ahí, que dicho sea de paso, lo voy a ver acá en la foto en el móvil, para ver un poco más los detalles. Bien, tiene alguna ventanita, no la voy a hacer muy fuerte, no voy a resolver con un color muy intenso, lo voy a hacer más bien frío, porque acá voy a tirar una línea fría para representar que ahí hay alguna moldura, algo que da vuelta, y lo estoy haciendo en frío, en color frío me refiero, porque está lejos y lo quiero dejar allá lejos, ¿no? No quiero que se me adelante toda la parte esta constructiva que está en lejanía. Entonces simplemente con algunos gestos voy resolviendo algo de gráfica. También hay una síntesis, ¿no? En este tema. No hace falta que si hay 10 ventanas estén las 10. A veces 2, 3 ventanas ya me resuelve de que hay ventanas. De pronto yo ahí no le hago más nada. Hago acá. Esto va a ser la idea de un balcón. Alguna ventanita. Ya no le hago más nada a la lejanía porque la quiero tener ahí. Como un segundo plano. Como un último plano. Entonces ya no le doy tanta bola. Acá sí. Me voy a la derecha. Que este edificio sí es un edificio interesante. Está en plano medio. Busco también de nuevo un color medio seco. Poca agua. Más bien yo le damos trazo crocante. Porque cuando uno lo tira el trazo se rompe. Y queda así como desgranado. Eso para mí queda genial. Para eso hay que usar un pincel que tenga poca carga de agua. Y un pigmento que sea más, en lo que hace a la dosis de agua, tenga poca agua. Más pigmento para que quede bien cargadito y me permita tirar toda esta parte más raspada. ¿Veis? Voy resolviendo la parte alta. Acá me vienen las ventanas. Que como vemos en la foto. Son verdes. Digo, pero yo no quiero hacer literal. ¿Pueden hacerlas verdes? Sí, pero claro que sí. Eso ya es una cuestión de gusto personal. Pero yo no quedo atado al disparador. Yo lo voy pintando en función a cómo me va gustando mi paleta. Y mi paleta ahí me pide de que sea más bien colores cálidos de la familia de los marrones. Queda más lindo la parte gráfica si lo hago en esos tonos. ¿Ves? Yo lo voy llevando, perdón que estoy mirando acá al costado porque estoy mirando mi móvil para sacar un poco que tengo ahí. Acá al lado tengo una barandita y la voy a representar un poco. Le eché un poquito más de agua a mi mezcla para tirar unos palitos acá. Y no, tampoco todo, ¿ves? Algunos, y después la rompo para contar un poco. ¿Qué pasa en este edificio? Acá me salen de nuevo otra familia de ventanas. Está para estar ahí medio en el segundo piso. Acá de nuevo tengo esto de alguna baranda del balcón. Entonces, por ahí nunca viene mal alguna representación gráfica, ¿ves? De una barandita. Pero sin mucha obsesión por el detalle. Acá abajo no me hace la sombra de ese balcón, tirando una mancha. Perfecto, ahí me gusta. Acá vamos a hacer de este lado le voy a hacer una mancha un poquito más densa para mostrar el perfil del edificio. ¿Ven? Yo voy tirando gestos, pero fíjense cómo se me adelanta. Yo sé que esto está más cerca que eso. Nada más que por una cuestión de tratamiento del color. Frío lo elegí, clarito. Más intenso se me viene adelante. Y de esa forma empezamos a generar la perspectiva de color. Yo con nada más que con el tratamiento del color hice que un edificio se me acercara más o se me alejara más. Ya no tiene nada que ver con la parte del dibujo en sí para generar esa perspectiva. Simplemente el tratamiento del color. Bueno, ese es un tema muy interesante también para verlo. Que ahí lógicamente en mis talleres, en los talleres online los vemos. Porque es una parte interesante y más que importante
del proceso, ¿no? Porque si vamos a manchar, tenemos que tener en cuenta qué, cómo, porque una mancha sola te puede representar un montón de cosas más que ponerme a dibujar y que salga perfectamente igual que el disparador. Una sola mancha puede ser de todo, siempre digo. No hace falta que tenga tanta información. Una sola mancha puede ser un auto, puede ser un árbol, puede ser un contenedor de basura. Todo depende en el contexto en el que está, cuál es el paisaje, o sea, tiene mucho que ver lo que pasa alrededor. Y no hace falta que seamos tan gráficos para contarle a nuestro lector lo que quiero contar. No tenemos que subestimarlo. Entonces, también lo pongamos a pensar. El que está mirando la obra, vaya mirando y vaya cerrando su historia. De pronto, uno acá está con toda la intención de contar de que hay un, qué sé yo, una silla y una mesa en un bar, y el tipo, viendo tu obra, lee que que hay una bici fija de un gimnasio. Y bueno, listo, será un gimnasio al aire libre. No hay que hacer tramo por eso. Que cada uno se arme su historia. Acá tengo entonces resuelto mi edificio de plano medio. Con eso ya estoy más que bien. A ver, el friso se aleja y el cálido se acerca. Es exactamente Calixto, es un concepto. Hola María, hola Isabel. A ver quién más está saludando, gente que también los conozco de las redes. Perfecto. Acá me reservé para la derecha. Voy a ir con el tema viene un grupo de palmeras acá. Que acá la veo en la obra, es verde. Pero yo no quiero pintar verde porque de pronto el único verde que quiero utilizar para que llame la atención, quiero que sea un foco, son mis toldos. No quiero que nada compita con ese turquesa. Entonces yo puedo hacer esos árboles. Primero voy con el pincel, pinto de costado así, con el cuerpo, no con la punta, para raspar y generar esa idea de follaje. ¿Y con qué color voy a ir? En este momento estoy yendo con azul. ¿Ves? Azul, raspo con el pincel y voy dándole la idea, ¿ves? Muevo el pincel de una forma que uno vaya dando la idea de que son como unas palmeras, ¿ves? Las hojas torcidas, pic para el costado, tiro para allá, raspo. ¿Ves? Y ya tengo ahí la palmera sin tanta obsesión por querer contar una palmera. Puedo decir, che, quiero pintar una palmera, pero quiero que el que esté mirando mi obra entienda que es una palmera. Bueno, ya vieron acá con cuánto nivel de obsesión resolví una palmera. Con cero. Es la intención lo que querés contar. No hace falta ser hiperrealista para contar una palmera. Ahí ya tengo una palmera con una mancha. Y ahí así hay que manejarse. Ahí ya tengo resuelta la parte de arriba. Palmera, el edificio, tengo mis toldos. Acá, empiezo a la izquierda, debajo de esta, tengo un grupo de, como ya había dicho recién, silla, porque es un bar. Entonces agarro el pincel medio más de punta y empiezo a tirar líneas y empiezo a tirar gráfica, como que son sillas, mesa, como que hay patas de silla. No tengo para hacer zoom acá, pero así lo podrían entender un poco más qué es lo que estoy haciendo, pero es gráficamente, digamos, es la idea muy sintética de que hay un caos de sillas, mesas, ve, tiro patitas así, no he puesto ninguna persona sentada, solamente estoy poniendo el mobiliario, en fin, y con eso ya tengo el grupo de este lado. Después, a ver, le voy a hacer zoom acá, a ver si se lo banca. A ver si se puede ver un poquito más de lo que hice. En la zona, ¿ven? De las sillas ahí abajo, fíjense. ¿Cuál es la idea? ¿Ven? Es un grupo de manchas que parecen sillas, mesa, el palo, pero no hay una obsesión por dibujarlo, ¿ves? Es una mancha, en realidad. Que vos después lo pones de lejos y en todo el contexto de la obra te cierra, te da la sombrilla. Eso es un bar, decís vos, eso es un bar y has tirado solamente dos manchas. Esa es la idea. Esa es la forma que a mí me gusta trabajar, que trabajemos ahí con ese concepto de síntesis y de lo cochino. Lo que me queda ahora para ir resolviendo, antes de llegar a la capa de ajuste y todos los detalles, es personas. Simple, personas, me encanta dibujar personas. ¿Cómo son? Una mancha así, con una patita, generalmente una patita más larga que la otra, porque de esa forma la persona se pone en movimiento, ¿ves? Le da un poco más de dinamismo. Ahí hice uno, acá hice otro. Yo sugiero poner gente que la ropa, todos sabemos que si andás en la calle mirando a las personas,
Hay mucho colorido, cada uno sale con la paleta de color que quiere en su ropa y está bárbaro, pero cuando pintamos, yo no sugiero ponernos tan colorinches. Yo prefiero de pronto más jugar con los colores que ya están en mi obra para que no se me recorten tanto del paisaje y como yo le digo a los chicos ahí en el taller, que parezcan stickers. ¿Viste? En lugar de personas, parecen figuritas pegadas a la obra, porque no es como que no amalgama por una cuestión de paleta, quedan como muy recortadas. Entonces, mejor ir usando un poquito la paleta que ya venimos usando en toda la obra. ¿Ves? Yo acá ya estoy inventando gente que no estaba dibujada. ¿Ves? Estoy tirando manchas allá al fondo y gente que va caminando, algunas patitas. Acá me gustaría hacer un tipo más poderoso, lo vamos a hacer para. Le vamos a hacer la ropa. A ver, puede ser un ocre. Podría haber sido un ocre, no me gustó. Vamos a poner un celeste. Que sea más verdoso, a ver si me sale. Ahí está, me gusta. Como ven, también, ¿no? Mancha, busco un color oscuro. Para hacer, y saco las piernitas, una, otra pierna para acá, la cabeza que está de espalda. Y ya tengo un tipo que viene acá en primer plano. Bueno, en fin, así podríamos estar toda la tarde dibujando personas. Déjame ver un poquito en nuestra obra, nuestro disparador, que lo que ve de cerca. La gente no arroja sombra porque se ve que el sol no está pegando en ningún lado. Por lo tanto, no le vamos a hacer ningún tipo de sombra. No, no, esta luz acá me pide a los gritos meter una sombra, pero no lo vamos a hacer. Podríamos aprovecharlo, pero si tuviera que meterle una sombra, quiere decir que la luz viene de este lado, también me modificaría la luz de este edificio. Entonces todos tenemos que mantener cierta coherencia también. Si hacemos una cosa, se tiene que ajustar en toda la obra. Si yo... Es más, vamos a hacerlo así. Ya que estamos acá, hagamos algo jugado. Vamos a hacer de cuenta que la luz viene de izquierda a derecha. Por lo tanto, esto que está en el piso podría ser la sombra esta. A las personas, entonces, le vamos a meter una sombra a la derecha de esta forma, ¿ves? Para allá, como que la luz está entrando de este lado, estamos jugando, estamos acá, de paso vamos probando, ¿ves? La tiro hacia ese lado, ya le cambiamos la luz a nuestra obra, ¿ven? Puedo tirar ahí, puedo sacar algo de sombra de esto, inclusive puedo hacer salir acá la sombra de un palo que está fuera de cuadro, ya generé una situación de luz de izquierda a derecha, pero ¿qué pasa? Si tengo luz de izquierda a derecha, hay sombra en este edificio. Entonces voy a buscar un pincel más grande y voy a tirar una veladura de sombra sobre nuestro edificio. Esa sombra casi siempre la hago azul con un poquito de alizarino para que sea un medio azul violáceo, penitas, pero siempre el azul con más presencia, ¿no? Y ahí voy a tirar una veladura de sombra, de esta forma. ¿Ves? Tiro una sombra ahí por arriba, ¿ves? Sin miedo. Esto no es para cobardes. Yo acá diría un término más, lo voy a decir, no es para cagones, así decimos nosotros acá. ¿Ves? Hay que meterlo a cara de perro, en calidad de veladura, ¿ves? Que vaya allá arriba. Como que hay una sombra que está pegando sobre nuestro edificio. Tan lindo que estaba ahí, cálido, bueno. Y vamos a hacer que también alguna sombra pegue en los toldos. Ahí está, me encantó. Y algo acá en el blanco, perfecto. Me gustó, listo. Le cambiamos la luz a nuestra obra. Y de esta forma le metimos una luz de izquierda a derecha. Ya tengo las personas, tengo casi todo. ¿Qué me falta? Eso que yo digo, capa de ajuste. Con un liner generalmente dibujo alguna cosita, meto colorcito, lucecitas, algún blanco que haga falta que lo hago directamente del blanco de pomo. Y de esa forma termino la obra. Esa es la última. Para eso me hace falta secarla a lo que acabo de hacer, sobre todo la veladura. ¿Por qué veladura? Porque es una capa de color finita que establece la sombra, pero no tapa lo que hay debajo. Es como que estás poniéndole un manto, como si hubieras puesto un tul sobre la pared. Entonces se ve lo que pasa debajo, pero le das un tono nuevo a esa área. Lo van a ver acá. Ya la tengo seca, listo. Lo van a ver acá, fíjense, ven cómo cambió, se ven las ventanas, se ven naranja, el alizarino, se ven todos los colores, pero se ve el frío del azul acá y la luz en la zona alta. Esa es la idea.
Por eso veladura. Ahora me busco, por ejemplo, me busco un liner de pelo largo, acá lo tengo. Me gusta que es bien puntudito. Y busco, por ejemplo, meter colores, ya detalles. Por ejemplo, ahí en el disparador, debajo de los toldos, hay dos luces rojas. Me vienen bárbaro. Hay como dos lucecitas, como dos carteles luminosos. Entonces busco, porque me vendría bien, un par de puntitos rojos. Pongo uno ahí y otro acá. Déjame ver si hay alguno más. Esta chica tiene un pantalón medio rojo. Le voy a dar un tonito así rojo en la ropa. Si le paso el dedo ahí para que se vea nada más. Y allá al fondo puedo hacer alguna lucecita roja más. Listo, con el rojo ya no jodo más. Ahora me voy al blanco. También directamente al tubo, ¿ves? Meto el pincel directamente en la crema. Lo saco así en calidad manteca. Y voy a ver qué blancos doy. A las personas hay que darle una lucecita. La ortodoxia indica una en la cabeza y dos rayitas en los hombros para que se recorta. Recorte, a veces solamente poniendo en la cabeza también funciona, o sea que tampoco hace falta cargarnos de puras rayitas blancas, simplemente algún puntito blanco, inclusive hay personas que yo no le pongo nada, ni siquiera le pongo un puntito, porque tampoco es que haga falta que esté todo igual y con la misma intensidad de luz y demás, y lo igualas, entonces por ahí no hace falta, ¿sí? El blanco este es una droga, empiezo a boludear, pongo así blanquito. Voy a hago toquecitos, después seguramente acá voy a tirar un cable, blanco, voy a tirar un cablecito blanco, porque después le voy a meter un cablecito negro, como que el blanco pasa por ahí por la luz, por la sombra, perdón, ¿ves? Ahora voy con el mismo liner, busco y en la misma línea saco un cable, unos cablecitos oscuros, ¿ves ahí? Que sigue. Como que acá, derecho lo voy a plantear, tengo un poste de que están los cerámicos ahí, como que está la luz, de ahí salen los cables de luz, puedo sacar un cable para abajo, en fin, ahí queda lindo, listo, no más. Y por último, ya blanco, no voy a joder más, y lo último que voy a hacer es poner alguna luz, como si hubiera algún cartelito más, voy a usar algún celeste bien vivo, que sea medio opaco, para que luzca. Y siempre tiro alguna manchita que represente la idea de que ahí hay un cartel. Nada, nada, nada específico. ¿Ves? Tiro así como puede ser una luz, una lámpara, un cartel, la ropa de alguien. Pero me sirve cromáticamente la aparición de esos puntitos, esos colores. Bueno, ahí te diría, estaría en condiciones. De hecho, le voy a sacar la cinta, no avanzo más y estaría lista la representación de ese disparador he traducido en una mancha de acuarela. Como lo ven, ahí la van a poder comparar. Si acá está la obra y ven acá, a ver que aparezca mi mano, porque, a ver que no llega tarde, llega con delay. Ahí está, ¿ves? Ahí está el disparador. Van a ver que si lo ves de lejos, respeta un poco la paleta, pero fíjate que hay mucha modificación. No están todos blancos, están turquesas. Pero fíjate que la luz está el cielo, está la lejanía, está la palmera y nuestro foco que es donde está la gente en situación peatonal que se va moviendo. Como ven, es una mancha rápida, hay mucha síntesis, pero lo que quiero que quede un poco del proceso es ver cómo vamos haciendo la búsqueda en capas y a siempre con la síntesis como premisa. No caer en la rep En ningún momento vos viste que me parara a dibujar algo prolijito, siempre fue mancha, siempre fue una mancha que parezca, una mancha que parezca, una mancha. En esa sumatoria de mancha lograr darle profundidad a la obra y representación. Pero más que todo, generar un clima, que se sienta una atmósfera, un espíritu. Ustedes ven ahí que inclusive uno empieza a ver y siente como que hay un humo ahí. ¿Por qué? Porque está toda esa agua rompiendo la mancha y nos genera esa sensación, que para mí es la búsqueda que tenemos que tener. A ver, voy a dejar de hablar y beber un poco. Marcela, qué alegría volverte a ver. Bueno, igualmente, saludos de Buenos Aires. Ana, que está con ganas de llorar. Gracias, Ana. Estuvimos pintando hace poco en San Pablo. Muy interesante. Ana, su mancha y Ana y sus productos tienen una línea de acuarelas muy interesante. Gracias, Isabel.
Aquí dice, la gente está comenzando para esfumar, no marcar el papel de celulosa. No. Yo, todo lo que sea con celulosa, yo en principio me alejaría. Yo entraría con la celulosa cuando ya tenga cierto manejo de del agua y la mancha. Yo entraría algodón 100%, sí. Gracias, Aide. Va a quedar grabado, calculo que en YouTube, sí. Así que ya lo pueden volver a chequear sin ningún problema. Gracias, Manuel. Espero que te sirva. Buenas noches. Gracias por quedarte ahí a un domingo. Gracias, Calef. Tuviste doméstica genial. Están buenos los cursos de doméstica. Están buenos, están baratos y son una muy buena base para largar con esto. Así que buenísimo y gracias. Saludos también para la otra amiga gente de Chile. Y María Irene Suárez. Gracias por los saludos y los mimos. Che, bueno, espero que les sirva, que les haya servido, que puedan replicar esto, ponerlo en valor a la hora de pintar, recuerden las cosas, si no chequen de nuevo el video, lo van repasando. Si alguno hace esto mismo y lo vuelve a pintar, mándemelo por Instagram, que le hago una devolución, a ver cómo anduvo, ningún problema, yo estoy a disposición para lo que necesiten, yo se las devuelvo. Acá estamos todos militando la acuarela para que todos le demos para adelante con eso, y vayamos cada vez poniéndonos más fino. Gracias, Alberto. Un gusto siempre pintar juntos los martes. Ese, gracias también. Me alegro de lo que te pasó en el curso de doméstica. Me alegro mucho. Gracias a vos, Hugo. Gracias, Eri. Ale, Montserrat, querida. Gracias a vos. Saludos, Ana. Bueno, toda la gente que está ahí copada. Buena onda. Espero que les haya servido. Que los usen. Ya vamos a hacer otro vivo. Chao, Ale, Pablo, María, mucha gente de Lucas, mucha gente de mis cursos, gente que ya está pintando muy bien, gente que ya tiene más de un año pintando conmigo y realmente tiene una búsqueda de obra increíble, así que muy contento con ellos. Nos vamos a estar viendo seguramente en algún otro vivo en breve. Por ahí voy a ma mandar una encuestita a ver qué temática quieren que encaremos en particular, pero ya vamos a hacer más de estos para que sigamos sumando adeptos a la acuarela, que es un poco la tarea la que me he cargado, porque realmente me interesa eso, que cada vez haya más gente pintando con acuarela. Un gusto verlos a todos. Queda esto grabado para que lo sigan chequeando cuando quieran. Le mando un abrazo. De nuevo, gracias por acompañarme en el vivo un día domingo. Valoro mucho eso. Y nos estamos viendo en cualquier momento. Le dejo un abrazo grande y hasta la próxima.